el gusto de saludarlos, familia. La verdad va a ser un placer compartir la próxima media hora con ustedes. Y por supuesto en el programa del día de hoy de Abogados en Acción, cuestiones muy importantes y a tener en cuenta. Es por ello que en este primer bloque vamos a contar con la distinguida presencia del doctor Marcelo Capoño. Marcelo Capoño, abogado, máster de la Universidad Austral, actual legislador de la provincia de Tucumán y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En esta oportunidad vamos a contar con el doctor. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa y bueno, contento porque la última vez vine como secretario de gobierno, ahora estamos presentes como legislador. Bueno, sé que ha tenido una jornada interesante de trabajo el día de hoy y que se hizo un tiempito para compartir con nosotros en este espacio. Particularmente, doctor, muchas cuestiones para tratar. Por un lado, me gustaría, usted como bien decía, nos visitó como secretario de gobierno y hoy ya en el rol de legislador. Después de un proceso electoral complicado en el cual se notó mucho el compromiso que usted tuvo, lo cual se vio reflejado a posteriori en los votos, asumiendo como legislador, y una asunción en la cual lo vi muy emocionado. ¿Qué es lo que sentía al momento de jurar como legislador de la provincia? Bueno, la verdad que yo participo en la política desde los 18 años por convicciones propias en un momento que recién se restauraba la democracia en la Argentina, no había muchos jóvenes militando en ese entonces y bueno, yo tengo 40 años, o sea que 22 años pasé de la mayor parte de mi vida dentro del Partido Justicialista y el haber asumido como legislador yo creo que ha sido como un recibirme de político, digamos, de esta manera, haber participado uno como asesor, como colaborador, como apoderado del Partido Justicialista, como coordinador de campaña, como jefe de campaña en muchas oportunidades y de repente, bueno, participar en la campaña y en la elección de uno mismo era una situación distinta y bueno, yo creo que la emoción ha sido por eso. Ha sido mucho esfuerzo, muchos años de la vida en esto y bueno, uno ve que no ha sido en vano. Hoy por hoy, asumió como legislador, ya está trabajando en el rol de legislador de la provincia. ¿Cuáles son los proyectos que está pensando en ejecutar ahora ya como parlamentario? Bueno, ahora estamos en una etapa, recién se conformó el cuerpo, asumieron los nuevos legisladores, la legislatura está en una etapa de la conformación de las comisiones, yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es una de las comisiones más importantes de la legislatura y realmente por ahí pasan todos los asuntos constitucionales, las relaciones con los poderes, los conflictos con los poderes y la reglamentación de los artículos de la Constitución, principalmente el régimen electoral. Bueno, yo creo que se tiene que trabajar por un Tucumán mejor, esto es lo que viene haciendo el gobernador, y ese es el rol de la legislatura, es diseñar la estructura legal, cómo va a funcionar esta provincia para lograr brindar a cada uno de los ciudadanos tucumanos la satisfacción de todas sus necesidades. Yo creo que en estos 8 años, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, la política ha marcado el rumbo y realmente la economía y todas las otras cuestiones han estado al servicio de la política y la política al servicio del hombre. Yo creo que esa es la obligación nuestra como político, estar al servicio de la gente y resolver los problemas cotidianos de cada una de las personas. Acá en este momento en particular, usted en su campaña se volcó por ahí en un tema al cual creo que es muy importante y socialmente es un tema que sensibiliza mucho y usted ha tenido gran compromiso y convicción al momento de involucrarse en esta cuestión como es el aborto, el cuidar la vida. ¿Desde la legislatura va a seguir trabajando en pos de evitar que se atente contra la vida? Efectivamente, más allá de una cuestión religiosa, yo creo que una cuestión personal, yo estoy en contra del aborto.
y hoy es un tema que marca la, la agenda nacional y sobre todo en Diputado de la Nación, donde está actualmente en tratamiento un proyecto a favor de la legalización del aborto. Si bien no es un tema jurídico provincial, sino que es solamente una cuestión nacional, yo estoy a favor de la vida, estoy en contra del aborto, y en la semana pasada he presentado un proyecto de ley que reglamenta la fertilización asistida en la provincia de Tucumán. Yo creo que toda persona, todas parejas tienen el derecho a formar una familia, y el Estado tiene que brindar los recursos posibles para que se cumpla este derecho. Y bueno, el tener un hijo, hay muchas personas que no pueden lograrlo por un problema de infertilidad, y hoy en día la infertilidad en la Argentina no es tratada como una enfermedad, y a causa de ello, de que no es tratada como una enfermedad, las obras sociales no cubren el costo del tratamiento, y son tratamientos muy costosos. Entonces el proyecto que he presentado es que las personas que tengan obras sociales, que las obras sociales radicadas en la provincia de Tucumán, se hagan cargo del tratamiento de infertilidad. Las personas que no tienen obra social, que se haga cargo el Estado. Es decir, que toda pareja, porque estadísticamente uno de cada seis tienen esta enfermedad, es decir, que todas aquellas parejas que padezcan de esta enfermedad tengan acceso a la posibilidad de tener un hijo. Realmente yo creo que lo que nosotros tenemos que defender, y en todo su ámbito, es la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte. Es por eso que, bueno, yo también formo parte de la Comisión de Seguridad, que es uno de los puntos débiles, digamos, de este momento político de la Argentina, donde vemos casos que son ya llegan a lo macabro, ¿no? Como fue el asesinato de este chico de 11 años. Bueno, nosotros tenemos que poner mucho énfasis en la seguridad de los ciudadanos para proteger la vida de los mismos. Acá cuando tocamos el tema seguridad, dejó de ser una sensación la inseguridad para volverse una realidad cotidiana, los hechos delictivos. Por ahí escuchaba yo que existe una experiencia por parte del que delinque, y por eso son efectivos los delitos, algo que pasaba en los medios en todo el transcurso de la semana pasada. Acá usted, ¿qué considera que hay que tener en cuenta para mejorar o que exista una seguridad real o que el delincuente trate la seguridad no es, digamos, no se la puede tratar desde un solo ámbito? No es solamente una responsabilidad del Poder Ejecutivo, es una responsabilidad de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Nosotros como Poder Legislativo le tenemos que brindar la herramienta para combatir, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, para combatir la delincuencia. Yo creo que es un problema, no es una sensación, es un problema que tenemos todos los argentinos, no es solamente de Tucumán. La inseguridad es un problema diario, desde el moto arrebatador hasta, porque son delitos quizás menores, pero que tienen grandes consecuencias, porque muchas personas, como hay casos en Tucumán que han muerto, pues en un caso de los moto arrebatadores, o sufren lesiones de gravedad, que yo creo que la policía actualmente ha recibido mucha inversión. Mucha inversión en capacitación, mucha inversión en vehículos, mucha inversión en armamento, pero eso no es suficiente. También es necesario que la justicia acompañe a la acción policial, y que la legislatura también dicte las normas necesarias para que la policía tenga herramientas para combatir el delito. Yo creo que es un problema general que inclusive se toca lo cultural, toca lo social, toca la pobreza, que son ámbitos donde el Estado tiene que estar presente. La educación también incide en esto. Yo tuve la oportunidad de debatir el tema de seguridad con uno de los candidatos, que fue José Luis Bussi, que él proponía un modelo de policía colombiana en,
en la provincia de Tucumán. Y yo creo que realmente nosotros vamos a combatir de raíz el problema de la delincuencia cuando los ciudadanos tengan trabajo, tengan educación, tengan asistencia, tengan el Estado los contenga en todos los ámbitos de la vida, que no los lleve como un recurso para vivir a la delincuencia. Nosotros estamos aplicando un programa que es el PROMEO, el programa de mejoramiento de barrial en la zona de la costanera, que es una de las zonas rojas de Tucumán. Y realmente, ¿qué es lo que se propone? Escuelas para los chicos, mejores viviendas para los ciudadanos, pavimento, espacios públicos, iluminación, cloaca, agua potable, realmente que el ciudadano tenga mayor calidad de vida. Y de esta forma nosotros creemos que es la opción para combatir la delincuencia. Doctor, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos. Usted quédese ahí que ya volvemos. Número uno en el norte del país. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Conteo de personas. Como su nombre lo dice, esta función se emplea para contar personas o objetos que pasen por una zona determinada de la imagen. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.